Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, en esta tercera clase, en realidad hoy vamos a hacer el cuarto encuentro en el puesto, en forma presencial, pero sería la tercera clase dentro del módulo de tarea de otoño. La idea es justamente compartir unos videos ahí que están en la red, digamos, o sea, que están en internet, pero me pareció interesante que lo vean para justamente y formando un criterio en cuanto a las tareas de estación que podemos hacer. Si bien hablamos de césped por un lado, que es una de las tareas principales que se hace en esta época y se recomienda hacerla en esta época, es más, hoy a la tarde seguramente haremos la resiembra de césped, que bueno, la semana pasada no alcanzamos a hacer y lo vamos a hacer hoy. Si bien estamos ya en mayo, para hacer una resiembra no es tarde. O sea, yo siempre aconsejo que es preferible hacerlo en esta época y no hacerlo en septiembre, siempre hablando de nuestra región. Y también le compartimos, digamos, en la plataforma, la vez pasada, por ejemplo, el tema de división de matas, que incluso lo practicamos, es otra de las tareas que se hace en esta época. Y le quiero compartir unos videos que están interesantes en el sentido de la plantación de bulbos, que es otra de las tareas que se realizan en esta época. Una cosa es bulbos propiamente dicho, que son justamente los ejemplos ahí que le muestran en el video. Tengan en cuenta que son videos por ahí del hemisferio norte, entonces cuando hablan de septiembre, en realidad estamos hablando de el otoño nuestro, ¿eh? Ellos obviamente, por una cuestión de estación, está, digamos, desfasado, pero bueno, ténganlo en cuenta que estamos hablando de otoño, ¿eh? Los bulbos que plantamos ahora justamente para tener flores en primavera. Y después hay otro video que es interesante de acá de Buenos Aires, obviamente con las salvedades que amerita al respecto. O sea, obviamente que una cosa es el clima de Buenos Aires, otra cosa es el clima de Patagonia Norte y otra cosa es el clima, por ejemplo, de Cordillera. Pero sí me interesa que lo vean para que tenga una idea de cuando uno puede planificar. Y quizás si uno quiere tener una primavera con flores, que se puede lograr en nuestra zona, con especies correctas para nuestra zona, lo interesante es que debemos planificar y sembrar o plantar en esta época para tener una buena floración inicio de primavera o fines del invierno, ¿sí? Entonces, bueno, ahí le da algunos ejemplos de algunas especies, cualquier cosa lo vamos charlando, pero para que empiecen a ver la importancia de las tareas de otoño, que son fundamentales para tener un jardín atractivos, inclusive salida del invierno. Así que bueno, eso es un poquito lo que le quería compartir en el día de hoy. Y recuerden que bueno, nos encontramos hoy a la tarde, o sea, nos vamos a encontrar hoy miércoles a la tarde, y si cualquier consulta lo vemos por la plataforma. Que tengan un buen día.